¿Qué tal? ¿Me vas a pegar la Oye, mano? ¿En en seco? seco, Sí, yo no sé, porque está bien que tú no bailes, pero él puede poner una musiquita de fondo. Será un velorio que a tenemos. mí no me gusta esto en seco. A mí tampoco. Tú sabes que sí, Nada no, seco. no, no, cuando tú le pones grasita, vaselina, agua, sabe mucho mejor. Sí, porque ¿Sabes por así tan qué? seco y sin nada. ¿Y qué es esto? ¿Cómo Lo que está? pasa es que el grupo está afinando. Está Está afinando. afinando, entonces cuando ya ellos estén afinaditos, comienzan a ensayar y sale la música. Sí, pero de todas formas, bienvenidos. No, Somos aquí latinos. estamos, aquí estamos. Somos Latino Para cualquier VIP. cosa, las aves, las flores, el planeta, las plantas, las olas, los hijos. Ah, no, perdón, porque me equivoqué. Yo pensé que estoy viendo eso ahí. Pensé que esa chuleta era de En este el show. teleprompter. No, recordarle a la gente también que estamos en Facebook. Estudiante, Estamos en. pelotero, peluquero, ¿Qué policía, grupo está haciendo soldados. ahí? Eso está ahí. Eso está como en el guión. Los nietos, los hijos, abuelos, La la familia. familia. Te decía que también estamos en Facebook, estamos en Instagram. Pueden seguirnos en Twitter. Somos Latinos VIP. Como mudos bailando en seco. Esa, Sí. Hazte de cuenta que hay una orquesta de mudos. tenemos saludar a la gente que nos está sintonizando también en este momento en Puerto Plata, ¿verdad que sí? Sí, en Dajabón La Bahía del también. Atlántico. Sí, La la novia, novia del perdón. Atlántico. Yo Es tengo que yo dos. tenía una tipa que vivía en Villa, me Ahora, ¿por qué equivoqué. le llaman la novia del Atlántico? ¿Quién Porque, ¿por quién qué? era el novio? ¿Quién era el novio? No, Y por porque eso tiene que ser novia. usualmente novia Juan. No, pero espérate, novia del Atlántico, me imagino porque nadie ha ido por ahí. Novia. ¿Eh? Novia, novia. Si alguien tiene Sí. esa información, ¿por qué le dicen Novia a del Puerto Atlántico. novia No, Atlántico? existe la respuesta. Y Existe la respuesta. Lo del Atlántico, obviamente, porque está en el Océano Atlántico. Pero la exacto. novia, La novia, ¿por qué novia de quién? me imagino que la descubrieron temprano y la dejaron sin usar mucho. La novia del Atlántico. No Pero de pasa. todas formas, gracias a la gente de Puerto Plata, de Sosúa, La gente de de Imper, Jabón la gente de también. Dajabón, de La Haití. Vigía, de Carbonera, Haití. Haití, Yo parlo un yo francés. para la Frumpalabayé. Sí. Que no te bañaste. Déjame decirte, yo nací ahí, cerca de la Pero, frontera tú con eres casi Haití. haitiano. No, yo iba mucho a Haití. Yo iba mucho y tengo una anécdota muy bonita. Tú naciste aquí, Haití estaba aquí. Míralo ahí. Sí, bueno, antes había una raya en el puente divisorio, una raya, ahora creo que pusieron una especie de valla metálica, no sé qué, pero antes era una simple Vaya. valla. Vaya, loco, vaya. Saludando a Nelson Pacasio. Vaya. Vaya, que voy para allá para los pastelitos. Pero te digo, tengo anécdotas bonitas de Haití. Ahí tengo. Sí, a mis 17 años recuerdo, nos bañamos un grupo de Y dominicanitos yo con haitianitos. de haitianas. Bueno, ahí es que voy. Oh, ok. Claro. Lo que te quiero decir que la mentalidad sana de nosotros en el crecimiento, en la adolescencia, nos permitía bañarnos desnudos en el río. Y las haitianas, con su mentalidad limpia, también iban a compartir con nosotros con unos solo ropa interior. Y usted desnudo. Sí, pero nosotros teníamos la mente limpia, no todo eso malsano que existe ahora. Y las haitianitas se iban a su casa sin tocarlas. No teníamos mala intención. Era simplemente compartiendo entre dos naciones amigas. No, no, pero en Raro. el agua no, estábamos en el río. Estábamos en el río. Esa expresión no se puede decir aquí. No se puede decir, pero No. las haitianas son las, bueno, no son las únicas, pero No, son no, espérate, las espérate. maestras en eso. Ahora, Tienen, ellas espérate, tienen su espérate. No, no se equivoquen. Hay haitianitas con mi respeto que son bien bonitas. No, pero no, pero que estamos Sí. entonces tocando diferentes temas, porque yo no estoy Claro. hablando, no, yo no estoy hablando, quizás Juan dijo eso por algo, pero yo lo estoy diciendo por una cualidad que tienen ellas, única, no única, porque ya mujeres de otros países lo hacen, pero son ellas las expertas. Bueno, antes que se me olvide, porque sufro de amnesia. ¿Amnesia es? ¿Qué amnesia? ¿Lo que se le olvida Amnesia o? es una novia de Helson. Amnesia. Saludos a Amnesia No, donde antes quiera que que se me esté. olvide, Oh. tenemos que saludar a Soralis Tejeda, que está en su weekend de De cumpleaños. cumpleaños. Ella cumple 20 más, 20 tantos, no A mi vamos a querida hacer. hija, mi La chama hija de, venezolana. sí, nuestra chama venezolana, que es una fiel admiradora. ¿Y cómo yo diría Me fiel? está faltando el respeto Es. últimamente. No, no, Porque no, yo no. era su Bueno, dar y ahora soy Fidel. entre padre e hija muchas cosas suceden, pero Soreli que siempre nos acompaña, muchos besos, muchos abrazos, muchas flores. Feliz Estuvimos con cumpleaños. ella, inclusive el sábado pasado, Sí, compartiendo. comparte mucho con la comunidad Con la comunidad dominicana. dominicana, Hay como sí. una química bien bonita entre chamos y tigres, tigres y chamas. Ya lo sabe. Sí, Así que un sí. saludito a ella y muchas felicidades. También en Denver estamos saludando a quién, a estos muchachos. Vamos a comenzar mencionando eso. Búscate Te lo el busco. flyer, sí, el flyer, sí. Una actividad que hay la próxima. No, en 12, no, el mes que viene es.
Más banda. ¿Cómo le damos un close aquí? Bueno, José Carlos tendría que moverse. Más ya, banda pero... el sábado 5 de julio, por primera vez en Conérico. Bueno, yo tendré que acercarlo. Papi. Okay, yo lo voy a acercar. Okay, él lo va a hacer desde allá. Ahí ajá. Está. Éralo ahí. Dame bajar. La tecnología. Okay. Papi Liquors. Papi okay, Liquors. Lleva sí. Más banda el sábado 5 de julio, por primera vez a Conérico, Denver y Conérico. Llegan ellos. Los jevitos. Dame los teléfonos. De más banda. ¿Dónde están los teléfonos? Abajo ahí mismo. Chequealo ahí tú mismo ahí. Ahí están, abajo. No, déjame yo leerlo. Más información, llámese a Jesús Espinal al 203-948-3298. Esto va a ser en Cuya Restaurant Denver. Sí, bueno, señor. Que a propósito, esta noche tienen a Andy Gutiérrez. Valga la promoción. Sí, de aquí. Sí, promoción. Le pasamos el cheque. Nos pasan la bandeja con los tostoncitos un día de esto. Sí. No, que nos pasen el cheque mejor. El cheque sabe mucho mejor. Sí. Así que ya lo saben, saluditos a esa gente que está en sintonía en el Ecuestor en este momento. Y es verdad que estamos en seco así. Toda sí, la... es que todo no puede tener adorno mojado. Y sí. Como está lloviendo. Es una prueba, tú sabes. Está lloviendo afuera. Sí, lloviendo afuera y mojado. Y lloviendo de arriba. ¿Por qué sí. La gente dice, pregunta, que está lloviendo allá afuera? No, adentro va a llover. Esos son los accidentes gramaticales que siempre hablamos aquí en el show, que tratamos de por qué utilizamos el salir para afuera, entrar para adentro. Hoy tenemos un super show, señor. Sí. Buenísimo. Están llegando los artistas. Están llegando ya algunos de los artistas por ahí. La algunos... picadera acostumbrada también. Algunos de los talentos, sí, también la picadera. Necesito comida yo. Necesito un poquito de gasolina estomacal. Ahí está Yarinín, por ahí está sí. Juan Tavares, por ahí está Gerson. El control master, José Carlos. ¡El oso! ¡El oso! ¡Feo, pero sabroso! El fiel admirador, somos latinos VIP. Sí, el fan número uno. No trae una Coca-Cola, pero está bien. Por ahí el oso por ahí. Mi amigo, no, el oso. Hay un poquito por el ahí. El oso mi pana. Sí. Me trae artista toda la semana casi. Por ahí viene Cintia también, que no está en el flyer. Cintia viene, ¿verdad? No, ¿cómo? Que no prueben acá. Entonces, ¿para qué tú me haces eso? ¿Y para qué tú me haces eso, entonces? Viene. Entonces, vámonos con una pausa. Por ahí mismo viene la política VIP. Vámonos con una pausa de un videito si está disponible. Y entonces venimos con la política VIP. Desglosando lo que tenemos hoy. Sí, señor, en Somos Latinos VIP. Un hoy en seco, pero tranquilos. En seco, sí. Pero mojado afuera. Y mucho. Y mucho. Y lo que falta por llegar todavía. Bueno, dale para allá.